Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a compartir brevemente este video sobre cómo arrancar la motosierra Steel MS-382. Muy bien, antes de empezar les voy a mostrar que en el caso de esta motosierra, para arrancarla en frío tenemos que bajar hasta abajo, pero como vemos ahí ya no baja. Entonces para bajarlo tenemos que presionar lo que es el acelerador y así bajarla hasta abajo. Una vez bajándola ya podemos empezar a tirar de ella para arrancarla. Entonces vamos a ver ahorita. Muy bien, aquí ya tenemos la palanca hasta abajo en la posición en donde debe estar para arrancarla en frío. Para que la polea no esté dura al jalarla, la válvula de descompresión de aire debe de estar hacia adentro. Aquí vamos a intentar jalar de ella tantito y vamos a ver que está suave. Ahí como podemos ver estamos jalando y está suave. Vamos a arrancarla. Ahora subimos a la posición de arranque. Volvemos a presionar la válvula de descompresión de aire porque a la primera explosión se cerró. Jalamos de la empuñadura y ahí podemos ver que está suave. Muy bien, al quedar acelerada simplemente presionamos el acelerador para que quede en la posición de servicio. Y así es como debemos de arrancar una motosierra para que no nos cueste tanto. Siempre debemos de utilizar la válvula de descompresión de aire para que no nos lastimemos la mano. Ya la apagamos, vamos a hacer otra prueba. Presionamos la válvula de descompresión de aire, bajamos la palanca a la posición de servicio y tiramos de la empuñadura. Como podemos ver, aquí fue más rápido porque el motor ya calentó. Y amigos, les recuerdo que para arrancar la motosierra cuando está fría, la posición de la palanca debe de ser hasta abajo. Pues ahí está el video amigos, si les agradó o les fue de utilidad, no duden en dejar un like. Y si no están suscritos, suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones.